encargados de rescatar a las personas, esta brigada canina. Por ello, conozcamos cómo es su vida y cuál es su entrenamiento, sobre todo, para estas labores. Él es Oliver, un border collie de 2 años. Ojos policromáticos, pelajes blanco y negro, gran nobleza en la mirada. Encantador, ¿cierto? Estos perros en sus tiempos libres les gustan jugar, morder la pelota y hacer uno que otro salto. Cuando están en servicio, la historia es diferente. Oliver, al igual que Bacatán y Wendy, forman parte de una patrulla canina entrenada para salvar vidas siempre en situaciones de alto riesgo. Estos ejemplares caninos, a pesar de ser perros, son un compañero de trabajo para salvar las vidas en Colombia y así poder contrarrestar cualquier amenaza. Ellos hacen parte de los más de 60 perros que son capacitados en el Centro de Entrenamiento Canino de la Escuela de Ingenieros del Ejército de Colombia. De acuerdo con los entrenadores, son 4 las razas ideales para desempeñar labores de rescate: el pastor belga, el labrador, el golden retriever y el border collie. Muy bien, esa cachorra. Muchas son las fortalezas de estas razas. Rapidez, tamaño, agilidad y fuerza son algunas de ellas. Para ejercer su labor, el paso inicial es formar binomios. Desde el principio, lo primero que el guía y el perro tienen que formar es un vínculo para poder proseguir con el proceso de aprendizaje. Esta es la cachorra. Por el tiempo. Y continuando con el entrenamiento, el perro aprende tareas de búsqueda y rescate, rastro específico y seguridad en instalaciones, entre otras actividades. Este proceso lo llevamos por fases, 4 fases. Tenemos primero lo que es cobranza, juego, o sea, juego con ellos solamente. Después hacemos la fijación a una huella y después hacemos la fijación a un rastro, como tal, que ya es la salida hacia un objetivo. Y la comida de estos héroes es un detalle no menos riguroso. Se utilizan alimentos esterilizados que son de muy alta calidad, teniendo en cuenta que nuestros perros son como un deportista de alto rendimiento. ¡Esa es mi perra! ¡Muy bien esa niña! Para muchos, queda claro que estos peludos se hacen imprescindibles, no solo en cualquier misión militar, sino que una vez que se retiran, pasan a ser parte esencial en la vida de muchos uniformados. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Todo un entrenamiento, toda una preparación para finalmente poder salvar vidas.